Los aprendizajes integra la evaluación de todos los objetos que son evaluados en el campo de la educación, de la evaluación nacional e internacional de los sistemas educativos, de la evaluación de los currículos, de la de las instituciones, de la evaluación de la programación de un curso, de la calidad de la enseñanza, de la evaluación de la actividad docente. La evaluación aplicada a cualquiera de los objetos del campo de la educación puede tener tanto ella misma efectos deseados como indeseados, tanto en los aspectos individuales como en los aspectos sociales. No es lo mismo, por ejemplo, evaluar los aprendizajes para saber cuál es el nivel de calidad de un sistema de educación o qué ocurre con los alumnos de un profesor o en la enseñanza de una disciplina, o decidir si un alumno determinado merece ser promovido o no. En todos los casos, sabemos que estamos empleando información para poder evaluar, pero la información no siempre es de la misma naturaleza, ni tiene las mismas características. La evaluación de los aprendizajes, pues, presente en todas las evaluaciones educativas, cumple en ellas funciones diversas, así como son diferentes los propósitos que las evaluaciones asumen en el campo de la educación. Podemos distinguir, por esta razón, diferentes clases de evaluación, según sea su finalidad y según sean los propósitos con los cuales se le incluye en la evaluación de distintas instancias de los procesos educativos. Distinguimos en primer término tres tipos de evaluación con fines muy diferentes: la evaluación informativa, la evaluación formativa y la evaluación performativa. La evaluación informativa se limita a brindar información sobre el estado de cosas del objeto evaluado o a añadir a esta información sobre la correlación positiva o negativa entre distintas condiciones o variables que se seleccionan por su posible significatividad en la marcha de los procesos educativos. Un ejemplo de evaluación informativa son las estadísticas catastrales del sistema escolar de una jurisdicción o los resultados en exámenes generales nacionales del desempeño de los alumnos. Es informativa porque el evaluador es ajeno al objeto evaluado y no son sus decisiones las que pueden actuar sobre él con el fin de transformarlo. En general, la información está volcada hacia el pasado, a lo que ya ocurrió. La evaluación formativa brinda, en cambio, información sobre el estado de cosas de lo evaluado, pero implicando necesariamente a los responsables de su mejoramiento. La evaluación formativa está comprometida, en consecuencia, con las acciones de los responsables del estado de cosas. La información requerida, en este caso, no es sintética, como en el caso anterior. Es una información analítica. Es objetiva en parte, pero también en parte sabemos que es subjetiva, por cuanto depende de las interpretaciones que hagan de ella los actores. Ejemplos pueden ser las evaluaciones que llamamos formativas y que usamos para orientar el aprendizaje de los alumnos, o los informes del supervisor destinados a inspirar y apoyar un programa de innovación pedagógica en una escuela. La evaluación formativa da cuenta del presente, pero se refiere también al pasado.
Sin embargo, responde fundamentalmente a una mirada que tiene una fuerte orientación hacia el futuro. La evaluación performativa, nuestro tercer tipo de evaluación, evalúa el presente. Encuadra el estado de cosas en una categoría y le da un carácter público, atribuyéndole una función social reconocida. Certifica la naturaleza y el alcance del estado de cosas de lo evaluado en términos de estipulaciones previamente instituidas por órganos competentes. Ejemplos son el otorgamiento de credenciales de aprobación de un nivel de la educación o la autorización para el funcionamiento de una escuela. El evaluador ejerce un poder. Siempre la evaluación ejerce poderes. En este caso, es un poder que le ha sido conferido por una autoridad superior. El evaluador debe ser objetivo y mantener distancia respecto del objeto evaluado. La decisión es suya, pero está sujeta a reglas claras y debe estar rigurosamente fundada. En las tres clases de evaluación que describimos, las responsabilidades, tanto social cuanto pedagógica, son muy altas. Y lo son en lo que respecta a los procesos que ocurren en el nivel del sistema educativo, de la institución escolar y del aula. Nunca se evalúa porque sí. Siempre se evalúa para algo. Siempre se evalúa pensando que esta información, y en el caso de las evaluaciones formativas y de las evaluaciones performativas, se incluye siempre un juicio de valor respecto del objeto evaluado, en todos estos casos se va a hacer uso de la información. Podemos diferenciar dos clases de usos: usos internos y usos externos. Los usos internos de la evaluación de los aprendizajes son los que ejercen los actores implicados en los procesos evaluados: alumnos, profesores, directivos. Los usos externos son efectuados por decisores en materia de política educativa, administradores, padres y líderes de opinión, entre otros. Por lo tanto, cuando hablamos de usos internos y usos externos, nos estamos refiriendo a los usos que hacen los responsables de tomar decisiones a partir de esas evaluaciones efectuadas. Veamos en primer lugar cuáles son los usos internos de la evaluación, los que hacen los actores implicados directamente en los procesos evaluados, esto es, alumnos, profesores, directivos. Se trata, en principio, de una evaluación que da gran importancia a la evaluación performativa. Sabemos que uno de los objetivos es lo que solemos denominar evaluación sumativa, que en última instancia decide, como sabemos, calificaciones y promociones de los alumnos. Si la evaluación de los aprendizajes, como sostenía Basil Bernstein, es un sistema de mensajes que sirve para legitimar la importancia de los contenidos curriculares, porque son aquellos que justamente son evaluados y por lo tanto legitiman, decía Basil Bernstein, asimismo la modalidad con la que fueron enseñados, la responsabilidad de quienes diseñan el currículo, seleccionan contenidos y estrategias para su enseñanza, es muy grande, dada la multiplicidad de opciones que implícitamente y con perspectiva y espíritu crítico se les presentan como alternativas a los diseñadores, que son de diverso alcance y amplitud social y cultural. Gran cantidad de materias, observamos, que se amontonan en los currículos. Si las disciplinas son subculturas, los alumnos atraviesan una cantidad de dominios subculturales en cada semana de clases. Acopio de informaciones de diversa naturaleza, palabras con distinto significado en diferentes materias, temas dispares en cada hora de clase. En esas mismas razones
se sostienen, y esto es lo que nos toca hoy en el corazón del tema que estamos tratando, en estas mismas razones se sostienen los cronogramas de las evaluaciones. Y estos cronogramas, como veremos, constituyen un condicionante fundamental de la calidad de los aprendizajes de los alumnos. La evaluación de los aprendizajes completa y cierra el círculo de composición del currículo, que se autosostiene y autolegitima, pero ahora en las evaluaciones. Esta observación ya había sido formulada hace tiempo por Ralph Tyler en 1960, cuando había señalado como un efecto positivo de la evaluación el refuerzo que operaba en los alumnos sobre la necesidad de lograr los objetivos curriculares. Pero al mismo tiempo Tyler señalaba igualmente que la evaluación ejercía un efecto negativo al producir un estrechamiento de los aprendizajes, reduciéndolos a estos únicos objetivos. Gran número de investigaciones han permitido concluir que actualmente existe en los alumnos una fuerte tendencia a estudiar para la evaluación. Esto es, para una evaluación tal como ellos la perciben, como los alumnos la perciben, pues así creen que van a ser calificados. La evaluación es la señal más clara y explícita de lo que debe ser aprendido. La pedagogía invisible de Bernstein parece hacerse así visible para ellos, pero también para el profesor, quien construye los instrumentos, los administra, interpreta los resultados, los califica, aprueba o desaprueba y adopta decisiones de promoción o no promoción en un esfuerzo por olvidar sus vacilaciones previas en el momento de decidir cómo va a construir los instrumentos de evaluación, qué contenidos va a incluir, cuáles dejará fuera, de qué formato serán las evaluaciones, cómo, qué consignas de trabajo dará a los alumnos. Podemos decir entonces que se ha observado, a través, como digo, de muchas investigaciones, se ha observado también que cuanto mayor es la presión que la suma de las evaluaciones ejerce sobre los estudiantes, mayor es la tendencia a concentrar el esfuerzo en responder solo a lo que se percibe como necesario para aprobarlas. Algunos estudiantes, particularmente exitosos en razón de sus calificaciones, se destacan por ser verdaderos buscadores de claves acerca de qué y cómo será la evaluación a la que deberán responder. Lo que no se comprende, a veces porque no hay tiempo para llegar a comprenderlo, se estudia de memoria. No se profundiza. Si se piensa que no será indispensable, porque las pruebas y los exámenes se acumulan y el tiempo no alcanza para estudiar seriamente, para pensar en lo que se está aprendiendo. Pero podemos preguntarnos, sin embargo, si la distribución que hacemos de los contenidos en relación con las instancias de evaluación, la cantidad de pruebas, la escasez, la brevedad de los tiempos concedidos para la preparación, la variedad de contenidos que el alumno debe estudiar simultáneamente en un tiempo tan corto, permite concluir que el efecto es realmente beneficioso para la calidad del aprendizaje de los alumnos. Sabemos que los buenos logros educativos en los aprendizajes brindan beneficios para los individuos y para la sociedad. Los resultados no deseables, que revelan dificultades, errores e ignorancia, tienen efectos adversos para los individuos y para la sociedad. Es muy frecuente que las evaluaciones de los aprendizajes se desplieguen mostrando diferencias entre los alumnos. Esto puede ocurrir porque entre los profesores y algunos teóricos existe la creencia de que el verdadero objetivo de una buena evaluación es distinguir a los buenos de los malos alumnos.
Lo cierto es que los resultados de las evaluaciones suelen manifestar que hay diversidad entre los estudiantes, una disparidad que está categorizada con términos de fuerte significado social: éxito y fracaso, inteligencia o falta de inteligencia, talento o falta de talento. El fracaso funciona como una advertencia, o como un desafío, o como una noticia informativa constitutiva del posicionamiento social del alumno. Es una declaración aparentemente objetiva acerca de las posibilidades de aprendizaje que el alumno no solo coloca fuera de él, sino que las coloca dentro de él. La evaluación arrastra efectivamente una amenaza, la llamada amenaza del estereotipo. Ante fracasos reiterados, la etiqueta es internalizada, con un efecto que conocemos y que es totalmente previsible sobre el desempeño del alumno y sobre su motivación. Se instala de este modo un círculo vicioso. El creer no ser capaz de lograr ciertos aprendizajes, que tiene el letal efecto de impedir esos aprendizajes. La amenaza puede ser reducida con intervenciones de los profesores, destinadas a mostrarles a los alumnos que son capaces de hacer con éxito las tareas, destinadas justamente, como digo, a mostrarles que pueden ir más allá, que pueden mejorar, que pueden cumplir adecuadamente las consignas de trabajo. La excesiva tensión que experimentan los alumnos en situaciones de evaluación es un factor también habitual de fracaso. Las autocreencias sobre la falta de talento en campos específicos o en general son un enemigo del buen desempeño. Deben los alumnos creer, en cambio, lo que por otra parte es verdad: que el cerebro, la inteligencia, la personalidad son maleables, que son dinámicos, que crecen, que cambian, que pueden expandirse y hacer y abarcar siempre más. Los estereotipos sociales negativos de ciertos grupos a los que el alumno está adscripto son predictores de fracaso escolar. Es indispensable luchar contra estos estereotipos. Un problema se plantea, y este es un problema terriblemente difícil de resolver. Luchar para que el alumno deje de pertenecer a ese grupo estereotipado negativamente, o luchar contra el estereotipo. Borrar el estereotipo de la amenaza de la evaluación y del fracaso en la evaluación resulta ser fundamental como un camino para mejorar los aprendizajes de los alumnos, que están atados a lo que él espera en las evaluaciones. En el nivel de la escuela, directivos y supervisores encontrarán en la evaluación formativa una herramienta útil para estar en condiciones de apoyar, sugerir, acompañar a los miembros, alumnos y profesores de cada unidad educativa. Veamos entonces ahora cuáles son los usos externos de la evaluación de los aprendizajes. Dijimos que eran efectuados por decisores en materia de política educativa, por administradores, padres y líderes de opinión, entre otros. El primer plano en el que nos colocamos ahora en el uso externo de la evaluación es en el de la evaluación informativa acerca del estado de cosas. Es la información recogida con el fin de tomar decisiones fundadas, políticas y administrativas, en relación con el sistema educativo, con el funcionamiento de programas en los que intervienen instituciones escolares, en la selección de una escuela para sus hijos, por ejemplo, por las familias. En lo que se refiere a los usos externos de la evaluación de los aprendizajes, las dos condiciones de una buena evaluación que antes mencionamos deben ser muy bien programadas, muy bien cuidadas. Las metodologías empleadas para obtenerlas deben ser conocidas y estar fundadas científicamente. Las informaciones deben ser, por tanto, transparentes y comprobables,
comparables a lo largo del tiempo y deben ser rápidamente actualizadas. Niveles imprescindibles. Estadísticas e informes globales o sectoriales sirven de base a las autoridades para la toma de decisiones. Podemos advertir que están en uso sobre todo dos grandes modelos. Por un lado, los llamados modelos de aprovechamiento contextualizado transversal. Estos se proponen medir el impacto de las características contextuales sobre una medida de desempeño específica. ¿De qué manera el contexto favorece cierto tipo de desarrollo en el campo de la educación? ¿O de qué manera otros, en cambio, otros factores contextuales lo obstaculizan? Decíamos que también se emplea otra clase de modelo, el llamado modelo de valor agregado. En este se separan las contribuciones de las escuelas de aquellas que provienen de factores contextuales externos, que son ajenos al control de las aulas y de las escuelas. Las contribuciones de estas se miden con respecto al logro de objetivos prescriptos, que se miden a lo largo del tiempo. Una exigencia de este modelo es que se tomen por lo menos dos mediciones en el transcurso del proceso estudiado y que estas medidas sean comparables entre sí. La foto es reemplazada por una película, o podríamos decir, o por dos fotos de distintos momentos. Se sostiene que por eso este modelo contribuye a mejorar la planificación de políticas educativas y a generar procesos de puesta en marcha de otros tipos de evaluaciones. Para su difusión y su empleo en la toma de decisiones, es necesario definir y establecer distintas políticas. Políticas de formación de los responsables de la información, políticas de implantación del modelo elegido, políticas de comunicación de las evaluaciones elaboradas y particularmente expreso compromiso de las autoridades. Todo ello permite disipar temores y crear confianza en la evaluación y en sus usos, y por carácter transitivo, confianza en las decisiones que se adopten a partir de los datos. La evaluación informativa de uso externo incluye, en forma sensible, información sobre la evaluación performativa. La evaluación performativa, en virtud del peso social de las determinaciones que resultan de sus decisiones, debe estar justificada, fundada, debe ser evidentemente justa. Dudas y vacilaciones acerca del significado de evaluaciones performativas corroerían el corazón mismo de los trayectos que recorre la educación. La anularían sin remedio si lo que se certifica y garantiza carece de sustento. El otorgamiento de certificados dudosos, por ejemplo, estaría, como digo, corroyendo el corazón mismo de nuestro sistema educativo. Y entonces nos podemos preguntar, ¿es la responsabilidad social y pedagógica una cuestión moral? Si la responsabilidad es la obligación de responder de los actos que realizamos, en el campo de la educación no cabe duda de que nuestra responsabilidad constituye una clave fundamental para la interpretación del valor de nuestras acciones. En este terreno de actuación, todos nuestros actos, los de todos los que actúan en los distintos niveles y modalidades del obrar educativamente, estamos implicados en el cumplimiento de un deber moral hacia otros. La responsabilidad, según afirmaba Immanuel Kant, tiene como condición la libertad. No se es responsable si no se tiene autonomía en las decisiones. Responsabilidad y libertad están unidas. Autoridades, directivos, profesores y alumnos tienen capacidad de decisión. La evaluación de los aprendizajes, responsable social y pedagógicamente, está sujeta a ciertos imperativos. Debe ser creíble, los implicados deben confiar en ella,
debe estar destinada a lograr la igualdad en el funcionamiento de los sistemas y en las oportunidades educativas. Exige justicia en la evaluación, respeto a la diversidad institucional, a la diversidad de los alumnos y a la diversidad de los profesores. Si nos preguntamos por la responsabilidad social y pedagógica de la evaluación de los aprendizajes, decimos es muy alta, pero no podemos separar la responsabilidad social de la responsabilidad pedagógica. Hay responsabilidades sociales que son externas a la propia escuela, que son externas a nosotros, los educadores, pero hay responsabilidades internas que nosotros debemos asumir. Y en esas responsabilidades, lo social y lo pedagógico están unidos. Y nosotros debemos responder pedagógicamente a los intereses, a los mejores intereses de nuestra sociedad. Gracias.